La Corte Suprema de Justicia Provincial dispuso que Hugo Sánchez, condenado por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebos, cumpla la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario de manera inmediata. El máximo tribunal confirmó esta medida al hacer lugar al habeas corpus correctivo que había presentado la defensa del ex jefe de policía del gobierno de José Alperovich por sus problemas de salud. Esta noticia no fue bien recibida por el papá de Paulina, Alberto Lebos, quien lamentó la decisión de la justicia. Ha sido una resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Yo en primer lugar quiero señalar que soy respetuoso a la decisión de la justicia, aunque no esté de acuerdo. Este hombre Sánchez es otro encubridor del homicidio de Paulina, es otro protector de los asesinos de Paulina, que en vez de estar en la cárcel se va a su casa, así como está en su casa Barrera. Bueno hubiera sido que la condición que le pongan es que digan a quiénes son los asesinos de Paulina, que esta gente diga la verdad, declare, porque muy sano han estado para encubrir, para cometer terribles delitos para proteger a los asesinos de Paulina, y especialmente a este hombre Sánchez, ustedes lo han visto, muy sano para insultarme y agredirme. La resolución llega a unos días de que los jueces rechazaran el pedido de prisión domiciliaria que el mismo condenado había requerido por problemas de salud. Lebos aseguró que controlará que se cumpla con esta medida. Espero que se cumplan las condiciones del arresto domiciliario, espero que el centro de monitoreo de la pulsera electrónica realmente haga un control efectivo. Yo me voy a encargar de ir a ver que se cumpla con la prisión domiciliaria, que este tipo no salga ni a la vereda, porque son gente peligrosa, eso es lo que hay que entender. Este Sánchez, Barrera, Dilela, Brito, son tipos peligrosos, que tienen mucho poder, que tienen poder para interferir en la investigación del homicidio de Paulina, que tienen herramientas, que tienen vinculaciones, que están vinculados con el clan Alperovich Rosqué. Así que bueno, espero que se cumpla la prisión domiciliaria y que recupere la salud para que vuelva a la cárcel. En la sentencia, entre otros fundamentos, se estableció que la resolución apuntaba a evitar el agravamiento de las condiciones físicas y mentales del reo. Lebos, en la última marcha del año de los familiares víctimas de la impunidad, pidió que no se sigan sumando nombres a la lista de casos impunes que retumban todos los martes en la noche en la Plaza Independencia. Y nuestro principal deseo, nuestro anhelo más profundo, y lo digo en nombre de toda la comisión, es que el año que viene no tengamos que agregar tantos nombres de homicidios y de hechos impunes en esta larga lista que ya no alcanza una vuelta a la plaza. Y yo le pido a todos los tucumanos una oración, una meditación, un esfuerzo espiritual para que se cumpla este anhelo, que no tengamos que seguir agregando nombres a esta larga lista que tenemos de víctimas impunes en esta provincia.